Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes en este su telediario 1+1. Milicen Uribe. Adalberto Grullón. Hoy es el último día de del mes de mayo. Del mes de mayo. Así que ya usted sabe que viene por ahí la mitad del año. Entraremos al el segundo semestre ya, sí. Primer semestre del año, y además mañana iniciaría la temporada ciclónica, Alberto Grullón. Y las autoridades han estado preparándose para evitar mayores consecuencias en caso de que una o más de los fenómenos atmosféricos que se vaticinan podrían ocurrir en esta temporada nos ataque. Así es. Bueno, eso es lo que hay. Ayer hubo un debate que comenzó en la víspera en los medios de comunicación y distintos ámbitos políticos y sociales alrededor del tema de educación. Otra vez la calidad de la educación bajo cuestionamiento. 13 años después de que se aprobara la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en este sector, me dicen. Pero la situación continúa, siempre se... Esto es a propósito de un informe, un informe evaluativo que se hizo sobre nuestros estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Y la verdad es que los resultados hablan de un estancamiento, se dijo el ministro. Un estancamiento. El presidente Luis Abinader habló del tema ayer y decía, bueno, estancamiento es menos malo que retroceso, que era lo que vaticinaban los organismos internacionales. Pero reconocía que uno de los factores que incide en este problema es el político, político partidario. Político partidario que está tanto en la estructura gerencial y administrativa del Ministerio de Educación, los maestros y el gremio que los agrupa, me dicen. Una presencia alta de activismo político, mira, ayer lo creo que comentábamos, cómo los distritos escolares, que son clave porque son la máxima autoridad descentralizada y operan en los municipios, en las provincias, en las regiones, cómo sus incumbentes normalmente se nombran por dedo y lo recomienda el partido en cada región. Ese es un tema. No es por competencia. Se intentó hacerlo durante, estuvo ahí... Me llama Navarro. Andrés Navarro. No lo hizo a plenitud porque le daba una discrecionalidad para escoger al final quién iba a ser. No el que ganara el concurso. Y se retrocedió. Todo esto quedó. Se fue desmontando. Con la llegada justamente del Partido Revolucionario Moderno al poder. Sí, primero con Fulcar. Fue Fulcar. Es lo que ha hecho mantener esto para no pelear mucho, tal vez. Porque le tiene miedo a los partidos, le tiene miedo al gremio. Al poderoso gremio. Y el partido de poder, Milice. El partido, porque el gremio tiene razón en eso. Quienes nombran son las autoridades principales. Claro. Ese es tan solo, tal vez, un factor, la politización de la educación. Miren. Ustedes revisan, por ejemplo, el tema de la ADP, que hemos hablado tanto. Ustedes saben que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, ahí no se introducen casi cambios. Ahí se mueven de posiciones. Se rotan. ¿Sí? Y salen dos o tres o cuatro, pero siempre se quedan ahí. Y es porque las representaciones de los grupos partidarios que inciden en el gremio siempre se le ingenian para que sus principales dirigentes queden ahí. Y esto es al margen, a eso no es democracia, para nada. Y ahí, mira, hay representación de diferentes partidos, inclusive de diferentes sectores, porque ahí también hay una representación del sector progresista, del partido oficialista, o sea, Frente Amplio, por ejemplo, ha estado ahí de manera constante, para citarte un ejemplo. Pero bueno, Adalberto, sí, yo creo que República Dominicana tiene que abocarse nueva vez a ese pacto educativo que firmamos y que lamentablemente no se ha implementado en todas sus partes. Tú recuerdas que como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo se delimitaron una serie de pactos que eran básicos
incluía del pacto fiscal hasta el pacto eléctrico y el pacto educativo. El pacto educativo, que uno siempre supuso era uno de los más fáciles. ¿Fue el primero en ser firmado? Sí, la causa educación, a diferencia de otros temas, es una causa que no es conflictiva inicialmente, no es tan conflictiva, por ejemplo, como lo que pasaba con el sector eléctrico o lo que tendrá que pasar en su momento con el pacto fiscal. Pero también ahí nos hemos quedado muy cortos. Yo estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader, pero quisiera enfatizar lo que tú muy bien has señalado, Adalberto, que no es solamente la política en el gremio, que yo creo que sí, que existe y que creo que es parte del problema. Quien preside hoy la ADP pertenece, Adalberto, al principal partido de oposición, y el gremio siempre se ha usado en diferentes partidos, en diferentes gestiones, también como una forma de presionar y crear caos a nivel político. Yo creo en eso. Pero también lo que estuvimos hablando ayer de cómo se nombran los directores. El ministro se quejaba porque él decía, el Ministerio de Educación define la política, pero no hay un conector entre esa política que se define en el ministerio y la aplicación en el territorio, porque los directores no se sienten empoderados algunos y otros no se sienten conectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Adalberto Grullón? Quien nombra, manda. Hay gente que se siente, y en efecto lo es más fiel al partido que a la política institucional. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que resolver. No sé, Adalberto, si en este contexto preelectoral el gobierno decida entrarle el pero pie a eso. Pero tú sabes que no, Milicen, no, no hombre. Sé. No relaje. No me hago expectativa de no ningún, relaje, de ningún no lado. Ahí no va a haber cambios importantes. Ahora, el ministro que ha... Tiene ya que pasarle la palabra a los hechos. Claro, porque ya él también le tiene va cogiendo el tiempo. Tiene que pasar la palabra a los hechos. Claro. Yo pienso que hay que volver a los concursos por oposición para escoger a las autoridades locales y técnicas del Ministerio de Educación. Es preferible porque ahora lo que ocurre es que el partido que tenga el poder designa a la persona y en función de la fidelidad de ese partido, no de la capacidad. Y miren, yo conozco muchísimos distritos escolares que están llenos de técnicos y de incumbentes, quienes lo dirigen, incompetentes frente a otros profesionales de la misma área que existen en el... ¿Pero qué pasa, con el que tiene mayor competencia? El que tiene mayor competencia pierde si no tiene padrino político. Ese es el no problema. No participa, no puede participar. Claro. Pero es que no hay concurso. Entonces tú tienes a gente que está dirigiendo el distrito escolar que fue alumno de muchísimos de los profesores que viven en el propio municipio. Oye, ¿cómo lo somete a la disciplina? ¿Cómo lo hace? Pero además hay que tener capacidad gerencial, claro, amigas y amigos, para poder conducir grupos humanos y recursos técnicos y materiales. Hay que aprender eso. Hay que tener formación en eso. Entonces, si estimulamos la competencia en esas áreas, entonces vamos a lograr, claro, tal vez unos mejores resultados. Eso sería por supuesto un que eso no es lo único que hay que hacer, pero el presidente tiene razón. Sí, la tiene. Cuando habla que hay que ponerse de acuerdo todas y todos de que hay que erradicar el partidarismo, claro, pero no la política. Sí, la política partidaria. Partidaria, sí, de las escuelas. Porque hay tantos maestros bien formados, tantos maestros de vocación, Millicent, tantos maestros que lo están dando todo. Por la educación, que aman la profesión. Claro, que tienen años dedicados a eso. Esos son los que tienen que estar al frente, de siempre que tengan la capacidad gerencial también, al frente de las escuelas, de los liceos y de los distritos escolares. Y también a nivel del ministerio. Ya hoy no se puede manejar esto así. No. Miren, tantos planificadores que existen en todos los pueblos, ya. Porque esto es la tecnología, claro, la llamada tecnología de la información y la comunicación. Es muy bien manejada, sobre todo por gente jóvenes. Que te dominan todo eso, claro. Manejar todo y tú puedes averiguar que cuántas aulas nos faltan. Fue a búsquela. ¿Dónde? ¿En tal sitio? Un teclado. En tal momento. ¿Sí? ¿Cuál profesor entró? ¿Cuál salió? Sí, sí. ¿Cuál es la evaluación de cada uno de los profesores cuando hay que buscar? Todo eso tú lo buscas, miren, en una computadora. Si la alimenta bien, sí, para mejorar la gerencia y la administración. Y justo a propósito de eso, es interesante en el contexto en que habló el presidente, sí, porque fue después de participar en la presentación de lo que el gobierno llama logros importantes en el programa de burocracia cero. Uh-huh. De burocracia cero. Y justo
ese programa, parte de lo que están hablando es cómo han eliminado una serie de pasos burocráticos para que la gente pueda tener determinados servicios. Claro. Servicios aduanales, Millicent. No gestión de suelo para proyectos turísticos. Correcto. Expediente, traspaso de vehículo de motor, el tema de aduanas, que fue uno de, de los primeros programas, el de despacho en 24 horas, homologación también de títulos, toda una serie de procesos administrativos. Sí, el registro sanitario. Por ejemplo. Bueno, y están avanzando en todo esto. Bueno, avancemos. Educación. También. Ahí hay cuarto para hacer eso. Sí, eso y más. Ahí hay dinero para hacer eso. Claro. Y eso sí que no le cuesta tanto a educación. Sí. Y tienen gente capacitada, pero tienen que ser a nivel global. Claro. A nivel global. Hoy, señores, hasta se monitorean la flotilla de vehiculares de las empresas. Sí, ¿dónde están? Y tú sabes si cuando se el subalterno viola los reglamentos internos o no. Todo eso se hace en el día de hoy, Milice, con la tecnología, y no es tan cara para hacer eso. Así no es. Tan cara. Pero bueno, hace falta gerencia, mejorar la gerencia, entre otras tantas cosas que hay que hacer, porque ayer mencionábamos la sobrepoblación por aula que tenemos en las escuelas públicas, que es una dificultad grande. La necesidad de contar con mecanismos pedagógicos adecuados. ¿Verdad? La necesidad de mejorar los apoyos en términos de materiales, suministros, etcétera. Y todo eso es posible porque aquí también se han hecho cosas, son barbaridades. Óigame, todavía las computadoras que entregó el gobierno, entregaron gobierno a niños y niñas sin una programación adecuada, que la están usando en cualquier cosa. Incluyendo cosas indebidas. Distraerse sí, tengo un cuanto testimonio de gente quejándose. Y nada. De eso. Y tú viste que tuvieron que devolver el computador. Sí, sí, definitivamente. Porque no encontraba qué hacer con ella. Sí, compraron de más. Lo que hacen con los cuartos de uno. Ya tú sabes. Y en un país con tantas necesidades. Así y eso hay que superarlo. Bueno, pues si bien ponderamos esos esfuerzos del gobierno en el tema de burocracia cero, hay que extenderlo y tienen que continuar. Sí, hay que extrapolarlo a otras áreas. En ese proceso. Y justo. Ayer hubo una polémica o una información que usó algunos alborotos y es lo que tiene que ver con el concurso que ha realizado la Dirección General de Pasaportes para escoger a la firma que le va a fabricar, le va a hacer las nuevas libretas de pasaportes. No puede ser cualquier firma. Porque recuerden que esa libreta tiene una serie de dispositivos de seguridad. Sí, temas de seguridad muy serios. Muy serios. Sí. Que tienen que ser bien vigilados y bien adecuados. Pero bueno, participaron 11 compañías. Sí, eligieron dos. Pero hay dos que están bravas. Pero muy bravas. Y salieron de ahí como la onda del diablo. Sí. Diciendo que no se cumplió con lo que estaba establecido y que el equipo del concurso, el jurado del concurso, si se quiere, no tomó en cuenta lo que ellos habían presentado. Bueno, la ley de compras y contrataciones públicas, que es la ley 340-06, establece cuáles serían los procesos y mecanismos que esas empresas tendrían que agotar, que van desde una primera objeción hasta luego, si no se satisface su reclamo, hasta una impugnación del proceso. De modo que esa sería la vía. Ahora bien, a mí me parece que sí, que el gobierno tiene que dedicarle atención a Alberto a lo que está pasando en pasaportes. Y lo digo a propósito de esos éxitos que se presentaban ayer en el programa de Burocracia Cero, que decía el presidente de la República que han logrado reducir los tiempos de espera hasta en un 45%. Eso es una excelente noticia, porque estamos diciendo que un proceso que te podía tardar, qué sé yo, 2 días, ahora en un día y piquito, pues tú lo resolverías. Por ejemplo, la licencia. Lo que dicen Berenjena, la Renova, quiero decir, ¿verdad? Sí, claro, pero yo te explico. Y paga la multa, así que sí, acá todo el mundo le pone multa. Sí, a veces tú dices que no, pero a veces injustificadamente, Alberto, a veces sí, a veces injustificadamente. Pero bueno, yo te comentaba ayer que con el tema de pasaportes, yo no siento que ahí se haya avanzado todavía, Alberto. Pero este, mira, el concurso, sí. Porque ese concurso debió realizarse hace un año. Sí. El hacer el concurso es un avance. Sí. Ahora,
Yo vi la nota que mandó la Dirección General del Pasaporte sobre cómo operó esto. Uh-huh. Y parece que todo transcurrió bien. Lo que pasa es que también aquí el perder es un lío. A nadie le gusta perder. El perder es un lío. Todo el mundo cree que, claro, es el mejor de la bolita del mundo. Sí. Y va y a ganar este o ganar, sí o sí. Que hay multinacionales, hay empresas, sí, extranjeras participando, siempre asociadas, porque la ley lo requiere, uh-huh, con grupos dominicanos. Así es. Ahí hay esa situación, Millicent. Hay un tema, antes de que concluyamos, de que pasemos a otras cosas, Millicent, que creó convulsión, consternación ayer, fue el accidente en Atomayor. Ay, sí. Un vehículo de transporte estudiantil. Uh-huh. De eso que ha hecho el gobierno, sí, es una, sí, de las cosas positivas. Positivísimas. Que impactarán también en la calidad, uh-huh, de la educación en el país. Chocó con una patana, un vehículo grande, de esos grandotes, uh-huh, en la carretera Atomayor. Pero fue la patana que chocó al autobús. Claro. El autobús estaba justamente parado, recogiendo unos niños. ¿Tú sabes lo que es? Estaba recogiendo, uh-huh, unos niños y la patana vino y lo chocó. Un hecho terrible. Dos estudiantes muertas, de apenas 15 añitos de edad, 11 heridos, incluyendo, por supuesto, el chofer del autobús escolar. Y es una tragedia, como tú dices. Yo ayer, por donde quiera que me movía, la gente estaba comentando con preocupación. Pero esto es lo que nos remite, Millicent, a la necesidad de controlar, señores, el tránsito, aplicar, sí, la ley de tránsito. Sí. Este muchacho que conducía la patana tiene 24 años. Sí, jovencito era. Antes, para tener una licencia de vehículo pesado, uh-huh, la ley te dice que usted no tiene una experiencia, claro, enorme. En eso, no diga que, uh-huh, yo voy y primera vez voy a sacar licencia de, uh-huh, de conducción de vehículo pesado. No quiero decir que sea la edad lo que haya, pero sí, lo obvio que el muchacho andaba manejando temerariamente. De manera en un vehículo, claro, que tiene que manejarse con mucho cuidado, sí, por lo peligroso que es. Y todos sabemos que así eso pasa aquí con muchísima frecuencia. Uh-huh. Sí, Adalberto, en la carretera, sí, las, bueno, autopistas. Bueno, nuestro país tiene el nada halagüeño título de ser uno de los países donde los accidentes constituyen las principales causas de muerte, Adalberto Grullón. Así es. Entonces, claro que sí, que eso es un problema. Millicent, nos están indicando que el tiempo se nos acabó. Bueno, pues vámonos. Y hay que pasar a otro segmento del programa, sí, que será las entrevistas. En primer plano, vamos a tener la participación hoy del director de ProIndustria, Ulises Rodríguez, sí, santiaguero. Así es. Así que, de la República Independiente. Y posteriormente, el miércoles, ustedes saben que tiene una parte que pertenece a Altagracia Paulino, la directora, la de presidenta Unpeco, de Unpeco, sí, el Observatorio del Consumidor. Así que no se muevan, que regresamos inmediatamente.